Hola chicos, ¿cómo están? Y sean todos bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Cocinando con Eddie. Mi nombre es Edison Vidal y en el día de hoy no vamos a cocinar absolutamente nada. Como ustedes pueden ver, no estoy en una cocina. Me encuentro por acá por Barcelona, específicamente por Sants, por Badal. En el día de hoy voy a hacer un top 10 de mis productos favoritos de un supermercado muy famoso acá en España que se llama Mercadona. Así que si ustedes quieren saber cuál es mi top 10, quédense en este video porque empezamos ya. Tengo por acá el ticket de compra y también tengo acá la bolsa con los 10 productos. Empezamos. Nachos, 150 gramos por un precio de 0,95. Seguimos. Helado de coco, viene en un coco básicamente por un precio de 2,40. Arroz con leche, vienen 4 unidades por 1,30. Natillas, también vienen 4 unidades por 1,20. Guacamole, 200 gramos por 1,75. Crema de avellanas, muy parecida a la Nutella, 400 gramos por 2,45. Tortilla de patatas, algo muy típico por acá en España, 600 gramos para calentar al microondas por 2,60. Tenemos por acá la pasta de garbanzos o el hummus, 240 gramos por 1,05. Galletas de chocolate sin azúcar, 250 gramos por 1,40. Finalizando la lista con el número 10, yogur de fruta silvestre, dice acá que trae 1 kilo por 1,50. También hemos hecho una compra de unos vasitos plásticos porque estoy acá en la calle, unas cucharas y por último unas servilleticas para limpiarnos la boquita luego de terminar este video. Voy a empezar probando nuestro yogur de frutas silvestres. Vamos a tomar acá nuestros vasitos. Vamos a abrir uno. Un vasito un poquito grande, una pequeña agitadita. Y vamos a ver qué tal. Mira lo que es esto, este rico y delicioso yogur. Buen provecho. Cero materia grasa, cero azúcares añadidos. Este yogur es una completa delicia para cualquier desayuno, para preparar unos cereales o para cualquier otro tipo de receta. Yogur de frutas silvestres marca Mercadona, recomendado 100%. Vamos a probar los nachos. Abrimos el paquetico. Así más o menos es como se ve, tortilla de maíz frito. Tienen un sabor neutro, están crujientes con ese toque saladito, están muy ricos, básicamente para preparar unos nachos en casa con salsa cheddar, guacamole o una salsita de tomate. Nachos del Mercadona sin gluten, muy recomendados. Arrocito con leche. Vamos a abrir uno de estos por acá. Tenemos por acá también una basura para colocar todos nuestros desperdicios y no hacer daños ni suciedad en una ciudad. Y vamos a probar nuestro arrocito con leche. Vean, así más o menos es como se ve. Provechito. Está muy muy rico este arrocito con leche, cremosito. El arroz cocido en punto, no tiene tanto exceso de azúcar. Arroz con leche del Mercadona, 100% recomendado. Helado de coco, que estamos por acá en España en verano y está que se derrite. A abrirlo y a probarlo. Este helado es muy novedoso porque vean, viene en un coquito. Vamos a abrirlo y vean, así más o menos es como se ve nuestro heladito de coco. Vamos a probarlo con cucharita. Buen provecho. En la partecita de arriba tiene como coco deshidratado y pulverizado. Muy cremoso. Este no tiene tanto exceso de azúcar. Está muy, pero que muy delicioso. Helado de coco del Mercadona, que viene en un coquito. 100% recomendado. Guacamole. Vamos a abrirlo. Este ya lo he probado. Ya he hecho varias reseñas acerca de los guacamoles. Vean más o menos cómo se ve. La cremosidad. Vamos a tomar un poquito. Buen provecho. Está muy muy rico de sabor. Ahora vamos a probarlo con un nacho. No intenten hacer esto en casa porque estoy mezclando muchas cosas, yogur, chocolates, helados, nachos, entonces me puede dar posiblemente un dolor de estómago, pero estoy grabando esto para ustedes. Nachos con guacamole.
Guacamole del Mercadona ya chafado, 100% recomendado. Crema de avellanas o Nutella marca blanca, marca Hacendado. Todos los productos del Mercadona se conocen por este tipo de marca, que es la marca Hacendado. Vamos a probar esta Nutella a ver qué tal está. Mucho cuidado, chicos, con hacer desorden y basura en la ciudad. Hay que respetar, hay que guardar todo esto que va sobrando, todos estos papelitos, tirarlos en las canecas correspondientes. Vamos a probar nuestra crema de avellanas con Nutella. Buen provecho. Está muy, muy rica. Entre los ingredientes dice que lleva azúcar, aceite, grasa vegetal. Bueno, tiene bastantes ingredientes. La gran mayoría de ellos, pues, es en poca cantidad la avellana y en grandes cantidades aceites industriales. Pero está muy, muy rica para colocársela a un pancito, a unos pancakes, a un crepe. La Nutella del Mercadona, 100% recomendada. Tortilla de patata. Esta tortilla de patatas dice que se puede hacer en el microondas entre 4 a 7 minutos. Pero como estamos acá en verano en España, con el calor que hace, se calienta. No, mentiras. Todo este tipo de comida que es así preparada y que hay que calentar, vamos a dejarla para una segunda parte. Galletitas de chocolate, cero azúcares añadidos. Vean más o menos cómo se ven. Tienen dos galletitas, tiene por acá el relleno de chocolate y vamos a probarla. Provechito. Básicamente, con los productos del Mercadona no hay pierde porque muchos de ellos son muy, pero que muy buenos. Son muy recomendados y acá en España mucha gente suele consumirlos. La marca Hacendado es muy, muy buena y no es por hacerle publicidad al Mercadona, pero todos esos productos son muy, pero que muy ricos. Galletitas de chocolate 100% recomendadas. Las famosas natillas. Yo creo que ya prácticamente están casi derretidas por grabar este video en la calle y más que todo en estas temperaturas en las cuales estamos. Vamos a probarla. Es muy distinta la natilla de España a la natilla de Colombia. La natilla de España es un poquito más líquida y aparte de eso se corona con una galleta María y se le coloca un poquito de canela. Vamos a probarla. Vean la cremosidad. Buen provecho. Estas natillas son muy, pero que muy ricas. No le siento tanto exceso de azúcar. Se me hace que tiene una cremosidad muy buena, no sabe a huevo. Básicamente no tiene pierde este postrecito para después de un almuercito, pega muy bien. Llegamos al último producto de este top 10 de alimentos del Mercadona. Vamos a probar el famoso hummus, que es una pasta de garbanzos. La tenemos por acá. Vean más o menos cómo se ve. Vamos a probarla. No intenten esto en casa. He mezclado muchos, pero que muchos sabores. Y me puede dar un dolor de estómago. Hummus del Mercadona. Para acompañar con pancito, con vegetales como zanahoria. O para colocárselo en una tostadita que haría muy, pero que muy bien. Provechito. Se le siente ese toquecito cítrico, se le siente como que esa frescura, está muy, muy rico. Digamos que está un poquito rústico porque tiene como que el garbanzo no tan triturado. Está muy, pero que muy rico ese hummus. Quedaría muy bien para preparar un desayuno. Hummus del Mercadona, 100% recomendado. Y bueno, muchachos, espero que les haya gustado mucho, pero que mucho, este video. Para mí fue un video muy distinto y diferente, donde hice algo que comúnmente no lo suelo hacer, que es comer o probar productos de un supermercado en la calle, en las calles de Barcelona, de Sants, de Badal. Muchísimas gracias a todos ustedes por ver mi video. Los invito a que se suscriban a mi canal. Si preparan alguna de mis recetas, los invito a que me envíen una foto a través de mis redes sociales. Aparezco en Facebook como Edison Vidal y en Instagram como @edison.vidal.9. Muchachos, les agradezco mucho si me ayudan a compartir este video para así poder seguir creando mucho contenido más novedoso para ustedes. Vamos a dejar la tortilla de patatas y alguno que otro alimento así preparado que yo consiga en el Mercadona para una segunda parte. No siendo más, muchachos, nos vemos pronto. Un saludo, cuídense y que Dios los bendiga. Chao, pues.